Actualmente, al día de hoy tempranito, la localidad tiene tres casos diagnosticados, todos con antecedente de viaje. Entonces, lo primero es aclarar que esa condición que figura en el parte oficial tiene un error de carga, puntualmente de un paciente que viviendo en la localidad de Córdoba, porque es estudiante, vino con síntomas para acá, o sea, es un caso claramente con antecedente de viaje, que eso bueno, ya se va a resolver ahora, o sea, cumplimos en aclarar esa situación, que los tres casos que tenemos tienen antecedente de viaje. Antecedente de viaje. Ahora vos me decís, esto, ¿qué importancia tiene? Cuando empezamos a tener casos sin antecedente de viaje, significa que, como decimos, nuestros mosquitos ya están infectados de dengue, y en realidad esa situación nos obligaría a acentuar un poco las medidas preventivas o este cambio de hábito que lo conversábamos en otra oportunidad con vos, esto de decir, bueno, ser meticuloso cuando hacemos actividad al aire libre, de usar repelente, ser muy meticulosos en el tiempo del uso del repelente. Todos dicen con claridad si es cada 4, cada 6 horas, y eso hay que respetarlo, es como el protector solar, ¿no? El protector solar dice cada 3 o cada 4 horas hay que renovarlo, el uso de mosquiteros en la casa, ser muy prolijo en la presencia de mosquitos dentro de la casa, y la puesta en marcha de probablemente la única medida efectiva que tiene en la prevención del Aedes aegypti, el vector que transmite el dengue, que es mantener el patio prolijo. Porque recordemos que este mosquito es un mosquito que se cría en el patio de nuestra casa, y el que te va a picar es el mosquito de la cuadra. Y acá entramos, como decimos siempre, en esta construcción solidaria en que yo cuido mi patio para protegerme a mí, pero necesito que los vecinos de la También. manzana también cuiden su patio, porque de nada sirve que yo lo tenga cuidado o que mi vecino lo tenga cuidado y yo no. Y en los hábitos del mosquito, es un mosquito que se cría en pequeños lugares donde hay agua limpia, ¿sí? Una tapita, un nylon, un cacharro que junte agua, una cubierta. O sea, hay que ser muy prolijo en nuestro patio para que directamente este mosquito, el Aedes aegypti, que tiene hábito exclusivamente domiciliario. O sea, si vos te vas al campo, te van a picar otros mosquitos, no va a ser el Aedes aegypti que está acostumbrado a criarse en los pequeños lugares donde hay un poquito de agua limpia. Es el lugar ideal para la crianza del mosquito. Entonces, a ver, no es que estamos con la expectativa en qué momento dejamos de tener casos todos con antecedente de viaje. Sabemos que es algo que va a pasar en algún momento, porque si planteamos que Pico, Espeluz y Vértiz tienen casos sin antecedente de viaje, esto es casos autóctonos, esto va a pasar en algún momento. De todas maneras, remarcar que tenemos este tiempo para ser muy prolijos en la construcción del hábito, ya sea nosotros los adultos, y que nuestros niños también hagan la construcción del hábito de ser prolijos, los que hacen actividad física al aire libre, del uso del repelente y esas medidas generales, ¿no? Recién hablabas precisamente del tema del deporte, ¿no? Sabemos que hay mucho intercambio de chicos que van a jugar al básquetbol, que van a jugar al fútbol, hockey, etcétera, etcétera. Y ahí conjugan chicos de diferentes localidades, que algunas, como decís vos, Sí, tienen sí, sí. casos autóctonos, obviamente que ahí la medida más que nada, ¿no? Del repelente. Esto está claro, que si decimos, si en General Pico hay casos autóctonos, esto es que hay mosquitos Aedes que están contagiados con el virus, esto tranquilamente yo puedo viajar a Pico y uno de esos mosquitos contagiarme a mí, o si viene alguien de esta situación que hablábamos también fuera de cámara, nuestros hijos que están en Córdoba por las dificultades que están encontrando en un sistema sanitario totalmente colapsado, digo sistema sanitario subsector público y subsector privado, con guardias con demoras de 6, 7, 8 horas, con imposibilidad
de ser atendido prontamente, con imposibilidades de arribar a un diagnóstico serológico, nuestros hijos o nuestra gente, muchos de los cuales viven en Córdoba, están viniendo a la localidad. Entonces, esa es una situación, por ejemplo, en el cual tenemos que ser muy prolijos cuando estamos con síntomas. Esto decimos, bueno, si soy caso sospechoso de dengue, me tengo que quedar guardado en mi casa, cubrirme con repelente, para que yo que estoy enfermo no sea picado por los mosquitos de la localidad que no están enfermos o que se supone que no están enfermos, ¿no? Y vos decís, che, pero ¿cómo eso que el mosquito se enferma? Bueno, es exactamente como lo estamos expresando. Por eso, ya entrando en lo que es el paciente enfermo, esa es la necesidad en la cual tiene que estar guardado, ¿sí? Recordemos que es una enfermedad que tiene 7 días, que es donde los primeros 7 días hay fiebre. Esos son los 7 días en donde está el virus en sangre y la reacción del cuerpo a la presencia del virus en la sangre es la fiebre, el decaimiento. Hay mucha postración, o sea, que tiene dengue, no puede comer. No, vos decís, ah, bueno, pero a lo mejor era medio delicado. No puede comer, no se puede mover. O sea, no, hasta el más glotón deja de Sí. comer. Hay que andar empujándolos de atrás para que tomen volumen porque ni siquiera líquido le da ganas de tomar. O sea, es un cuadro que tiene mucha postración. Después de esos 7 días hay 3 días de recuperación, de días críticos y donde hay ausencia de fiebre, pero en esos 3 días, en las personas por ahí que tienen factores de riesgo, es donde puede aparecer las complicaciones graves y hay que estar muy atento. Decimos, por lo general, los factores de riesgo son siempre lo mismo, ¿no? El que tiene obesidad, el que es diabético, el que tiene algún problema cardiológico, pulmonar crónico, el que tiene cáncer, ¿sí? Son siempre los factores de riesgo que hacen que esta enfermedad sean de mayor cuidado, ¿sí? Y después del 10.º día ya viene la recuperación final, en donde volvés prácticamente a tus tareas habituales. Otra de las características que tiene el virus, que nosotros chequeamos en los controles del laboratorio que hacemos los pacientes, es que es un virus que tiene mucha afinidad por el hígado. Entonces, la mayoría de los hígados terminan inflamados y esto se manifiesta sin llegar a ser un cuadro de hepatitis, ¿sí? Como las clásicas hepatitis que teníamos antes, pero bueno, todos o la mayoría de los pacientes terminan con alguna inflamación del hígado que puede eso continuar a veces hasta 2, 3, 4 semanas, ¿sí? Y una de las cosas que se hace el monitoreo es la cantidad de plaquetas. Digo, la plaqueta es una estructura de la sangre que lo que hace es, en el caso de un corte o en el caso de una tendencia a un sangrado, porque los capilares o las venitas se van dañando, entonces la plaqueta es un sello, como un sellatodo, que automáticamente interviene en lo que es la cascada para formar el coágulo rápidamente. Bueno, las plaquetas en muchos pacientes descienden a niveles importantes y eso es lo que puede desencadenar una de las complicaciones graves que tiene la enfermedad, como son los sangrados masivos, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos en general la enfermedad. Recién hablabas de repelentes. Sabemos, hay dos cuestiones. Por así decir, en algunos comercios ya empieza a escasear, por esta cuestión de que la gente ha salido a comprar, o como decís, papás que tenemos los chicos en Córdoba han comprado stock para enviarles, pero Sí. allá no se consigue. Y también se recurre quizás por allí a repelentes caseros. ¿Sirven estos? Sí, Sirven con cierre manera, hay, con. sí, sirven y de hecho la Universidad de Córdoba, la Cátedra de Microbiología, donde está el doctor Pisi, ellos hacen un listado de recomendación de productos naturales que se pueden utilizar. También ellos recomiendan, cada uno de los repelentes, los clásicos que usamos tienen un componente que se llama DEET, 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 que eso se puede hacer compra también en los que son las grandes farmacéuticas, y eso se puede preparar diluyéndolo al 10% o diluyéndolo al 30%, y es una forma más barata y más casera de contar con un repelente, ¿no? La verdad que esto de la escasez del repelente es algo que nos ha descolocado a todos porque es una de las medidas por ahí preventivas que tenemos para evitar la picadura, ¿sí? Más allá que, como decimos, lo importante es que el mosquito no esté en nuestra cuadra y con esto
trabajamos prolijamente en nuestros patios, pero si el mosquito está, el repelente es un elemento importante, ¿sí? Así que bueno, citronela, vainilla, hay un listado de cosas que la Universidad de Córdoba, a través de la Cátedra de Medicina Tropical, están recomendando, que eso se puede buscar, esta información se puede buscar, y sería interesante que la población también vaya buscando estas cuestiones de alternativa, ¿sí? Y lo del componente que te digo, DIT, en realidad la confección con las diluciones que corresponden, que esto, a ver, el doctor Pisi dice se pueden juntar por manzanas o por barrio, averiguar cuánto vale, comprar, diluir, y claramente la dilución del líquido DIT, que tiene un procedimiento que no es difícil, de última, si se consigue, se puede pedir a algún farmacéutico conocido que realice la dilución, todo como corresponde. Me parece que son cuestiones que tenemos que... No podemos quedar sin hacer nada, ¿no? Y con respecto al domicilio, la recomendación está, viene el mosquitero plástico, ¿sí? Que se puede hacer una adaptación con abrojos. Digo, me parece que en los jefes de hogares, los encargados de los domicilios, tenemos que empezar a buscar alternativas para algo que va a llegar, es inevitable que va a llegar. Nos da el tiempo en esto de la comparación de Córdoba, digo, como provincia vecina, me parece que nos da el tiempo de preparación. Me parece que tenemos que investigar sobre las cuestiones, ¿sí?